Aire Europa patrocina els esports. Bon vespre, començar amb el temps de l'esport i ho farem amb Mallorca perquè el conjunt de Vicente Moreno intentarà aquest diumenge aconseguir la quarta victòria de forma consecutiva a la Lliga i mantenir aquesta sisena posició, o més, o millorar aquesta posició en zona de play-off. Hem de recordar que el conjunt mallorquinista jugarà a Córdoba a partir de les 12 davant d'un equip que ara mateix està situat en zona de descens. Per la seva part, el Mallorca té 2 punts d'avantatge abans que s'iniciï aquesta jornada contra el Cádiz i, per tant, el conjunt mallorquinista té opcions de seguir en aquestes 6 posicions de la classificació. Anem a escoltar el que deia Vicente Moreno damunt d'aquest rival, que és el Córdoba, que està situat en zona de descens. El que está desesperado y el que ve que se ahoga intenta salir a flote e ir hacia afuera con todas sus fuerzas, ¿no? Y eso es un poco lo que pasa cuando está uno supervivencia. Y este equipo tiene jugadores buenos. Uno ve la alineación que presenta cada semana y de mitad de campo para arriba tiene jugadores que perfectamente te pueden decidir un partido con individualidades importantes, jugadores que incluso han jugado en categoría superior. Ya te digo que nosotros sabemos que vamos a una plaza muy difícil, un campo que además se empuja, que yo he tenido la suerte de jugar muchas veces como jugador y también como entrenador y sé que es un campo muy difícil a la hora de poder ganar. Entonces, es que yo creo que no hay mayor ambición que ganar todo lo que uno juegue, ¿no? Y en esa idea estamos, seguimos en esa idea. Per altre costat, el tècnic també feia un anàlisi i valorava el gran estat de forma del seu equip. Hem de recordar que el conjunt mallorquinista ha sumat 9 punts del darrer 9 possibles i, per tant, és possible que repeteixi l'alineació que ha donat tant de bons resultats aquestes darreres jornades. De esa sierra habitual, que lo más marcando un partido, la tendencia siempre ha sido al alza. O sea, hemos ido mejorando, mejorando, mejorando en todo, ¿no? Yo he dicho muchas veces que me siento afortunado de tener los jugadores que tengo. Y ahora es fácil decirlo porque bueno, venimos de una situación ganadora, estamos en una situación buena, pero independientemente del resultado. Nosotros podemos ganar, podemos o no hacerlo, pero nosotros, los jugadores que tenemos, lo dejan siempre todo, ¿no? Para el 11, venim de guanyar 3 setmanes consecutives i tinc dubtes en alguns llocs a l'hora de si fica un o fica altre, ¿no? I això, pues, home, pues jo tinc el problema de que dormiré menys, però jo crec que és benefici això per al Mallorca i ojalà siga sempre així. De Salva Ruiz, ¿no? Que és un jugador per a mi de primera divisió. O sea, per a mi és un jugador de primera divisió, Salva Ruiz, i estic deixant-lo fora de convocatòria. No pots dir, hòstia, vos sí que eres burro. Ya, pero es que Pervis está como un animal. Y es que al final tienes que guanyar cada semana, ¿no? Entonces, uno intenta, dins de que, home, sabem que dins de la continuïtat poden anar millorant, però intentem fer cada setmana el 11 que creguem que ens dona més possibilitats de guanyar el partit. Per altre costat, també, durant aquesta setmana s'ha posat damunt la taula la possible renovació del tècnic després d'unes setmanes en què s'havia dit que tenia ofertes d'altres clubs de primera i també de segona. Anem a escoltar el que deia Vicente Moreno damunt aquestes dues opcions. ¿Cómo quedamos? Entonces, ahora... ¿Cómo quedamos? No, pero no, no, si yo, pero si soy vosotros, yo no, vosotros dais el vuelco de un extremo al otro y yo creo que me mantengo en lo mismo. He dicho, a día de hoy estoy donde quiero estar, si no, no, donde quiero estar y donde me dejan estar, evidentemente. Aquí no depende las cosas exclusivamente de uno. A partir de ahí es que tampoco tengo mucho más que decir. Pero es que digo lo mismo, estoy muy centrado en el presente y me preocupa muy poco esto y no estoy ocupando o estoy ocupando cero tiempo en ello, ni en una cosa ni en la otra. O sea, estoy ocupando, ya te lo puedo garantizar, ya lo que pueda salir o puedan decir, pues desde luego yo no digo nada a nadie, con lo cual no es información que yo haya dicho a nadie. I seguim el futbol, però baixant de categoria anem cap a segona B i l'Atlètic Balears. I és que el conjunt de Mario Manyola també té un partit molt important aquest diumenge davant l'Ebro Somòferit a partir de les 12. Hem de recordar que el conjunt mallorquí és el millor a la seva casa, però també que l'Ebro és el millor com a visitant. Anem a escoltar el que deia Mario Manyola damunt del partit d'aquest diumenge a partir de les 12. És un rival que els números lo dicen, ¿no? Solo ha perdido 3 partidos fuera de casa, ha ganado 6, ha empatado 5, es el mejor equipo visitante. Pero bueno, nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro y si damos nuestra, como digo siempre, nuestra mejor versión, nos acercamos, estaremos cerca de sacar el partido.
a lo nuestro, pero a lo bestia. O sea, quiero decir que son muy prácticos. En eso son muy parecidos a nosotros. Entonces, lo que dices tú, el campo también es muy parecido en dimensiones y demás. Ellos no se van a sorprender cuando vengan aquí, ni van a echar el partido como otros. Bueno, verse de inferioridad por dimensiones, por esto, por lo otro, no. Para ellos van a estar como en casa. I ara canviant d'esport, anant cap al bàsquet, perquè també el diumenge, a partir de les 6 de l'hora baixa, el Libreller Palma intentarà sumar una nova victòria davant un rival com és el play-off, com és el Melilla, que també és un dels rivals que lluiten per play-off. Hem de dir que el conjunt de Félix Alonso tindrà les baixes de les darreres setmanes, com són les de Miquel Motos i Joan Tomàs, i també té la dubte de gluteïtis que té molèsties musculars. Hem d'escoltar el que comentava el tècnic damunt d'aquest partit de diumenge de les 6 a Somos davant un rival directe com és el Melilla. Un partido muy, muy difícil. Ellos llegan en una buena dinámica a pesar de la última derrota contra el Betis, pero están haciendo una excelente segunda vuelta. Llegaron a encadenar 7 victorias consecutivas y bueno, con jugadores de muchísima calidad, un juego interior muy grande y muy físico con Balaban, Dos Anjos, de mucho tamaño, jugadores como Cile, que jugando al 4 pues también hace causa estragos y que vendrá lógicamente con una motivación especial a la hora de jugar contra nosotros por su pasado aquí. Y bueno, pues son jugadores como Josef Frank, que controla muy bien el ritmo del partido, Gili, Nagada, bueno, una plantilla de primerísimo nivel. Nos van a plantear muchas cosas a nivel táctico por cómo han ido jugando las últimas jornadas. Y estamos preparados para un partido difícil que lógicamente esperamos ganar porque nos daría un impulso más en ese objetivo de conseguir el playoff y nos acercaría pues a las posibilidades incluso de luchar por el factor cancha. Per altre costat, Félix Alonso també mostrava molt crític i molt enfadat per una diferent de notícies que han sortit durant les darreres setmanes i darrers dies damunt possibles faltes antiesportives de Frank Guerra, un jugador que va ser castigat a principi de temporada, però ara té un comportament totalment admirable. Anem a escoltar el que deia Félix Alonso damunt d'aquestes crítiques dirigides cap al seu pivot. Todo lo que se ha orquestado, porque es así, se ha orquestado, o sea, está dirigido de manera premeditada. Fran, desde la sanción, que recuerdo que es una sanción que le puso el club cuando las faltas que cometió tanto en Melilla contra Granada fueron simplemente señaladas como faltas, no como antideportivas ni descalificantes. Tiene un comportamiento extraordinario. Una falta antideportiva que él reconoce, pero como puede haber 10 o 12 faltas de esas en cada jornada, y él tiene la tranquilidad de continuar y no... y estar centrados. Pero me parece que el tratamiento de esta última acción es sumamente injusto, sumamente injusto. I esperem, idò, que Frank Guerra jugui aquest diumenge i que pugui donar punts cap a la Lliga Palma. D'altres no us deixem ara mateix i recordin que poden seguir tota la informació esportiva a mediocafports.es, que dilluns tornem a més d'avui esports també a partir de 9:15, que també a les 2 en Fora de la Ràdio i que també a partir de 9:30 en Fora de la Televisió. Res més i fins dilluns. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta.